Bien llegados a este su canal, Elin Has Art. Para mí es un gusto estar de nuevo con sus mercedes. Muchas gracias por todo su apoyo, por sus comentarios. Si es la primera vez que miras estos videos, te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y en la descripción está todo el contenido que compartimos con sus mercedes. En la clase de este día vamos a ver diferentes técnicas que nos van a servir para todas las modalidades de artes marciales, así que quédate hasta el final. Primeramente, iniciamos entonces el calentamiento, moviendo las palmas en esta forma. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Subimos los brazos y los bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Excelente. Movimiento de cintura amplio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giramos hacia el lado izquierdo y derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movemos los hombros en forma intercalada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intenta siempre mantener la buena respiración. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Ahora, movimiento de cabeza arriba y abajo y después a los lados. Hacemos dos movimientos de cada uno. 1, 2 y después de los lados, 1, 2. Nuevamente, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Movemos la cabeza, hacemos un poco de presión hacia el lado derecho, ahora hacia el lado izquierdo. Eso muy bien, al frente. Atrás. Excelente. Pies juntos, los doblamos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abrimos a la anchura de hombros. Nuevamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los volvemos a juntar. Los abrazamos. Nos paramos y arriba. 1, los abrazamos. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, abrazamos, 2, 3, 4, abrazamos, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3. Ahora, llevamos la pierna izquierda al frente. Y hacemos círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. Ahora con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El siguiente ejercicio les puede parecer un poco chistoso, pero les va a servir muchísimo para que hagan mejores patadas. Vamos a caminar hacia adelante y hacia atrás por el borde o apoyando el borde exterior de nuestros pies. Vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, me devuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, retrocedo, 1, 2, 3, 4, 5, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, atrás, 1, 2, 3,
4, 5. Ahora voy a levantar la punta de los pies y avanzo. 1, 2, 3, 4, 5, retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5, avanzo. 1, 2, 3, 4, 5, retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5. Camino en punta de pies. 1, 2, 3, 4, 5. Retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5. Avanzo. 1, 2, 3, 4, 5. Retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5. Estos ejercicios son muy importantes, especialmente el primero, donde caminábamos con la zona exterior de nuestros pies. Eso les va a ayudar muchísimo a mejorar las patadas laterales. Ojalá puedan hacerlo mínimo durante 10 minuticos. A continuación, intentamos caminar ahora hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Pies juntos, los abrimos y cerramos, abriendo los brazos de igual forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ahora con la pierna izquierda al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora saltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estiramos hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Al medio ubicamos las puntas hacia afuera. Ejercemos presión. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente hacia el lado izquierdo. Estiramos atrás. A la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Nos apoyamos en alguna baranda y ahora vamos a estirar la pierna izquierda hacia atrás. 1, 2, 3, esto también lo pueden hacer en una pared, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De lado, ubicamos los pies en forma de T o una L y subimos en forma diagonal la pierna izquierda. 1, 2, 3, el estiramiento, 4 lo van haciendo en forma progresiva, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Ahora, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora al frente. Vamos en guardia. Subimos el pie totalmente estiradito, intentando golpear con el talón. Así vamos a sentir una presión más fuerte en la zona de atrás de nuestras piernas. Y en la segunda serie lo vamos a hacer con punta de pie, cambiando la presión al frente. Vamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Buscamos una colchoneta, un petate, un aislante, una estera para lo que continúa. Muy bien, estiramos entonces nuestro petate o aislante, nos sentamos y hacemos mariposa. 1, 2, por ahora sin ejercer presión, relajaditos y relajaditas. 3, 4, en el caso que ya se abran, de todas formas, estírense sin hacer mucha presión porque es la primera vez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia el lado izquierdo, estirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. Lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente. Abrimos. Y esta vez ejercemos un poquitico más de presión. 1, 2, 3. Presión, lógicamente, en las rodillas. 4. Podemos presionar con los codos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacemos de lado y hacemos un abdominal doble con las piernas. Entonces se elabora el abdomen atrás y adelante, atrás y adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos un poco y tornamos a hacer mariposa. Bien. Relajaditos y relajaditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estiramos ahora hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. Ahora abrimos los pies, estiramos las puntas y subimos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Boca abajo. Nos ubicamos.
apoyamos los codos y ahí saltamos a un lado y al otro, izquierda, derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. Ahora abrimos los brazos, los ubicamos a una distancia prudente, puede ser la misma de los hombros, a un puño de distancia más, o si desean, totalmente cerrado. Estamos ahí. Estiramos un pie y el otro lo encogemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Tornamos a ubicarnos en nuestro lugar de apoyo, sea una baranda, un poste, en una cancha, o la pared de sus casas, una mesa, donde deseen. Y volvemos a estirar la zona de atrás o la pierna hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De lado ahora. Bueno, primero cambiamos de lado primeramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos ubicamos de lado y sube de lado. Ya sabemos que el pie queda como en una T o una L. Y el pie que va a subir, que en este caso es al izquierdo, golpea con el filo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Y de nuevo de frente, pero esta vez intentando que la punta o que el golpe sea con la punta del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos dirigimos a un lugar donde podamos apoyar nuestra pierna y ahí la estiramos por completo y después el tronco lo intentamos llevar hacia la rodilla sin hacer mucho esfuerzo. Sí que sintamos que estamos trabajando, pero sin llegar a hacernos daño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora subimos el pie de ladito, lo bajamos como si estuviéramos pegando una patada lateral, ya sea en karate, taekwondo o kung fu. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, cambiamos. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tornamos a sentarnos en nuestro petate o colchoneta aislante. Abrimos en mariposa. Eso. 1, 2. Si podemos, ya ejercemos más presión. Si bajan hasta el piso, ya de una vez lo hacen. 3, 4, 5, 6, 7. Estiramos otra vez hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lado derecho. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos hacemos ahora de lado para las siguientes abdominales. Ahora ya estamos de lado y abrimos los pies y vuelve a recoger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Recogemos nuestro petate, lo dejamos a un lado. Buscan ahora una silla o algo en donde se puedan apoyar. Y vamos a subir la rodilla que está abajo, como golpeando el frente. Sube y vuelve a bajar. Eso. 1, 2, 3, manos en guardia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Subimos la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, relajamos. 1, 2, 3. Y ahora, en un muro un poco más pequeño, o escalera puede ser, vamos a hacer uno parecido. ¿Qué es? Cambiar rápidamente, ahí como en el puesto y nomás medio se levanta. 1, 2. Bien, este también se puede hacer alto, pero vamos a iniciar primeramente bajito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y los siguientes 15 más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, en la clase de este día hemos repasado algunos básicos y movimientos que sus mercedes en sus casas tienen que estarlos implementando en los entrenamientos de técnicas de combate o aplicación de las técnicas para la defensa personal. Eso es muy importante. Recuerden que es una pequeña muestra. Las repeticiones que estamos haciendo son pocas. En sus casas deben hacer más veces. Ojalá no en conteo de 10, sino de mínimo 33 o 3, 4, 5 secciones de todos los movimientos de elasticidad, de estiramiento y de fortalecimiento. No se les olvide combinar esto con el trote, hacer un buen cardio, con las técnicas o figuras, ya sea de karate, de tai chi
o de Kung Fu. Y nos vemos entonces en nuestra siguiente clase. Espero que esto les sirva muchísimo más para que sean más fuertes, más elásticos, más longevos. Dios los bendiga y hasta la próxima. Saludamos. Hip. Y ahora, Joy. Subida Chi. Rey Os. Y en el caso que tengamos taekwondistas, Chumbi. Chariot. Chunye. Muchas gracias.